¿En qué están, gente? YouTube, nuevamente Luke reportándose para hablar del universo U. Antes de comenzar con el video, quería comentarles que los invito a registrarse a micasino.com, que les dejaré el link en la descripción del video, donde conseguirás las mejores cuotas de apuestas deportivas y juegos de casinos como póker, blackjack. Y también te invito a usar mi código Luke y duplica tu primer depósito. Si depositas 30 soles, tendrás disponibles 60 soles. Así que los invito a usarlo. Noticia muy difícil de dar porque, bueno, miren, básicamente ya se estuvo comentando, se estuvo un poco dejando entrever que era una posibilidad lo de la salida de don Gregorio Pérez. Yo no quería hablar de esto hasta que sea oficial. Todavía no es oficial, pero todo indica a que sí. Recuerdo que en un video dije, no voy a hablar sobre este tema de una posible salida de don Gregorio Pérez, a menos que la fuente sea muy confiable, haya mucho eco sobre el tema, o una persona que tenga buenas fuentes y me convenza, me haga hablar de esto. Y bueno, el día de hoy RPP fue el que dio la noticia, y creo que RPP es una fuente bastante confiable, sobre la salida de don Gregorio Pérez de Universitario de Deportes. Mucho que comentar sobre esto, sensaciones, bastantes cosas que se me vinieron a la mente. Les voy a decir desde ya que a mí me tomó de sorpresa, porque justamente había ido a Lolo Fernández a recoger el tema del carnet de socio adherente, y justo cuando subo en el carro, veo el celular y veo la noticia, no me lo podía creer. Hasta que, bueno, veo que es RPP. Y básicamente lo que dice es esto: Gregorio Pérez no seguirá siendo entrenador de Universitario de Deportes. Universitario de Deportes anunciará este viernes que el uruguayo Gregorio Pérez no continuará al mando del equipo debido a temas de salud. Ya sabemos que la U había puesto la conferencia a las 4 de la tarde. Seguramente cuando suba el video se va a estar haciendo la conferencia, o más o menos por ese tiempo estaré subiendo el video. No creo que varíe mucho, a pesar de que voy a meter esto porque lo acabo de ver. Franco Velasco, abogado del club, bueno, trabajador, así que conoce lo que está pasando dentro del club, dice: atentos a la conferencia de hoy y escuchar la versión oficial del club sobre el estado de salud del profesor Gregorio Pérez. El club prioriza la salud de la persona y la reserva de la información por encima de quienes priorizan la primicia y la foto. Y es lo que yo les estuve comentando. Ya anteriormente se estuvo especulando y bueno, mucha gente se molestó. Yo decidí no hablar con respecto a eso, y si iba a emitir una opinión, iba a ser para decir prudencia, todavía con calma, hay que esperar. Y bueno, creo que ya la noticia sobrepasa. Pero bueno, vamos a seguir con lo que dice RPP. Cambios de manera obligada se avecinan. El uruguayo Gregorio Pérez no continuará siendo entrenador de Universitario de Deportes, una decisión que responde a su estado de salud y la cual anunciará esta tarde de este viernes el conjunto merengue en conferencia de prensa, según pudo conocer RPP. El jueves 13 de enero, Gregorio Pérez se sometió a un cateterismo tras diagnosticarse síndrome coronario. Su entorno detalló que el estratega de 74 años comenzó a sentir molestias un día antes cuando realizaba actividad física. Universitario de Deportes guardaba por la recuperación de Gregorio Pérez y que posteriormente se integre a tomar la conducción del equipo. No obstante, por el factor de su salud, donde se encuentra en condición estable y en unidad de cuidados intensivos, dejará su cargo en el club con el que tenía vínculo por toda la temporada 2022. Este viernes está programada la conferencia de prensa por parte de Universitario de Deportes, donde estará presente el administrador Gian Ferrari, que es la conferencia que les estuve hablando, y se estuvo comentando, como dice acá, que se iba a hablar un poco de la noche crema, porque ya sabemos que al final va a ser el Aucas, no va a ser Millonarios. Bueno, estas noticias ya se estuvo comentando el día de ayer, y bueno, sí, tenía planeado hablar un poco más de esto, pero obviamente esto que acaba de pasar me ha movido. A mí, en lo personal, no me esperaba la salida de don Gregorio Pérez, o mejor dicho, no me la quería creer, porque sí había una probabilidad. Es más, yo en los videos que hice dije, cuando el cuerpo te dice algo, tú tienes que hacerle caso, son avisos. Y bueno, parece que la edad no pasa en vano, hay que ser sinceros. 74 años, como dice acá, no parece, porque Gregorio Pérez siempre ha dicho que muestra una vitalidad bastante importante, se le ve fuerte. Pero en fin, acá dice RPP que, según pudieron conocer, el que tomará el mando en este momento será Edgardo Adinolfi, que es el asistente técnico de don Gregorio Pérez. Ocupará el cargo mientras se decide qué entrenador conducirá a la U en esta temporada 2022, donde además del fútbol local debe afrontar la fase 2 de la Copa Libertadores, que también hay que ser sinceros, ya está cerca, y eso corre en contra de todos en general, el tiempo, y el tiempo no se detiene. El debut de Universitario en el actual curso se llevará
a cabo el jueves 3 de febrero, cuando reciba a la Universidad César Vallejo en el Estadio Monumental por la fecha inicial de la Liga 1 Betson. Unos días antes, el sábado 29, se desarrollará la noche crema, o bueno, eso es lo que está previsto, todavía no es oficial, seguramente en la conferencia de prensa lo digan, donde el rival será el Aucas, que dicho sea paso, el Aucas arruinó la sorpresa porque ya se estuvo comentando desde ayer en Ecuador, ya se sabía que iban a llegar acá a la noche crema, iban a formar parte y encima lo sacan en la mañana, hacen oficial el amistoso sin que la U lo haga oficial. Pero en fin, Gregorio Pérez retornó a Universitario de Deportes 2021. Y bueno, nos habla un poco del pasaje y estos partidos que tuvimos, la racha de 7 victorias en 8 partidos. Bueno, eso ya quedó atrás. Y ahora ya viendo lo que dice RPP, su información, y yo confío mucho en RPP, les voy a ser sincero, es uno de los medios que creo que normalmente no erra. Y como dice Franco Velasco, dice el club prioriza la salud, así que yo debo de entender que la información es así. Don Gregorio Pérez no seguirá en la U, al menos por ahora. No sé qué depare el futuro para él, para nosotros. Lo más importante siempre, siempre es la salud. Y por ese lado estoy un poco más tranquilo porque el día de ayer ya se estuvo comentando que estaba mejor, que incluso había salido de UCI. Parecía que estaba en una buena recuperación y es por eso también que me chocó, porque la noticia de ayer es muy diferente a la de hoy, pero es cierto, su familia llegó, seguramente apenas salió lo evaluaron y es obvio, es una persona ya mayor, como digo, la edad no pasa en vano y al menos un descanso tendría que tener para recuperarse. Repito, yo no soy un experto en estos temas, pero de todas maneras, sea o no, estoy seguro que a mí me duele tanto como a todos, e igual que don Gregorio Pérez. No me imagino cómo se ha de sentir él, pero por los dos lados, yo creo que en el tema de salud, creo y espero, por la información también, que está mejorando. Entonces, por ese lado, repito, yo estoy un poco más tranquilo. Ahora, ¿cuándo está el 100%? No lo sé, y si esto es un final para él y la U, no lo creo y no lo quiero, pero porque creo que no debería tampoco. ¿Por qué digo esto? Porque Gregorio Pérez es una persona que el club, la U, el fútbol lo necesita y sea en el lugar que esté, debería de ser parte de Universitario de Deportes. Es más, recuerdo que cuando Ferrari ingresó al club, dijo que iba a tener como un consejo donde iba a estar Nicolini, expresidente de Universitario de Deportes en los 90, donde no fue muy bien. Yo creo que el cargo que sea en un futuro, obviamente, pero creo que Gregorio Pérez tiene que ser parte de nosotros, tiene que formar parte de la historia de Universitario de Deportes. O sea, parte de la historia ya es, a pesar del corto tiempo, porque hay que decirlo, estuvo un lapso en la primera parte, luego los de Grenco lo sacaron. Dicho sea de paso, arruinaron ese momento y nunca se los voy a perdonar, ni a Grenco ni al señor Ángel David Comiso, porque lo voy a decir, por más que los Comiso lovers se arañen, el señor Ángel David Comiso sabía que iba a regresar. He mostrado un video donde él dice voy a regresar y regresa. Cuando sacan a don Gregorio Pérez, estaba esperando que caiga su cabeza para meterse al club junto a la gente que lo trajo, que es la administración de Grenco. Y bueno, lo sacaron a don Gregorio Pérez y arruinaron esa gran chance que tuvo él y nosotros, nuestra historia, la U, de lograr un título en este año, el año 2020. Golpe bastante duro y nunca lo voy a olvidar. Peor aún con lo que ha sucedido ahora, porque ahora yo creo que ese título de Comiso uno lo logra entender como el título, o el logro en todo caso, porque el título es el título nacional, pero en fin, como le quieran decir, ese logro, esa fase 1, esa apertura que consiguió el equipo, tuvo que ver mucho don Gregorio Pérez y no lo dejaron terminar. Es así, no lo dejaron terminar y dejaron que Comiso arruine al equipo. Pero bueno, luego ahora llega y por cosas del destino, Dios, en lo que ustedes crean, no se pudo cerrar o no se está pudiendo cerrar una temporada para don Gregorio Pérez. Llega este 2021 en la parte final, recupera el equipo, arma su equipo y cuando todo parece que vamos a tener esa chance de verlo trabajar durante un año, ocurre esto. Y como dije en mi Twitter, dicen que las cosas pasan por algo, pero a pesar de que las cosas pasen por algo y que lo más importante es su salud, eso no quiere decir que no duela, no moleste, no fastidie, no frustre, no nos tumbe. Porque lo que sí es cierto es que estoy convencido que a don Gregorio Pérez le debe doler igual o más que a nosotros. Porque sí, nosotros lo queríamos ver,
Pero yo recuerdo puntualmente las palabras de Don Gregorio Pérez cuando ya se estaba comentando que iba a regresar y Gian Ferrari era postulante. Me acuerdo en Gol Perú cuando lo entrevistaron. Él dio a entender algo como que la U le había dado algo que no se podía poner en valor prácticamente. Ese agradecimiento del hincha, ese amor, ese cariño, ese entusiasmo, esa fe, por la pasión que él mismo nos transmite, esas ganas, esa vitalidad de seguir haciendo lo que él ama, se corta de esta manera. Pero por eso yo creo que esto solamente es un hasta luego y no es un adiós. No lo veo de este modo, sea de la forma que sea, sea como consejero, como lo que querían hacer con Nicolini, como algo de el tema deportivo, como técnico, porque hemos visto que él armó el plantel 2020 de buena manera con Dos Santos, tuvo buena visión en lo que es el fútbol, no sé, hasta incluso ayudar a algo en las categorías menores, porque Barreto recientemente en una entrevista en Pase Filtrado dijo que él quería hablar con Don Gregorio Pérez, lo quería molestar porque la sabiduría de Don Gregorio Pérez, la experiencia que ha obtenido, y ahí también aplica el tiempo, no pasa por gusto, eso no lo tiene nadie, eso no se gana de un día para otro, eso se aprende. Como dije, el mejor maestro son las caídas, son las derrotas, y Don Gregorio Pérez ha tenido de esas. Esto es un obstáculo más, y por eso es que yo creo, quiero y estoy convencido de que no es un adiós, sino un hasta luego. No me importa dónde, yo quiero a Don Gregorio Pérez en la U de alguna u otra manera. Claro, repito, cuando esté al 100%, como lo veo yo, él es una persona fuerte, así que espero que ya en un tiempito lo podamos ver bien y fuerte como para poder volver a su casa. Porque en un corto tiempo, esta es su casa. Se hizo socio adherente. Muchos exjugadores, disque hinchas, que se golpean el pecho para pedir, pero no para dar, obviamente hablo de los que pueden, no son socios adherentes. No ayudan a la U en nada, solamente piden, pero Don Gregorio Pérez lo hizo. Esta es su casa y estoy convencido que la mayoría de los hinchas de la U quieren que el día de la noche crema, si se puede, Don Gregorio Pérez baje o pase y poder aplaudirlo hasta que las manos nos queden rojas, poder gritar y agradecerle por transmitirnos y llenarnos de orgullo cuando nos hablaba de esa U antigua que él vivió, que no se la contaron, sino que él pudo vivirla. Él sabe que es Universitario de Deportes, y en el momento más duro de la U, cuando todo se veía oscuro, bueno, llegó Don Gregorio Pérez. Y a pesar de que en cierta manera no se ha podido llegar al objetivo porque no se lo ha permitido por X motivos, la fe estaba intacta. A pesar de los años, este año comenzamos con mucha fe, con mucho optimismo, y no lo vamos a perder. Quizás no esté él de esta manera, pero al menos sé que va a regresar, estoy convencido. Yo espero que sí. Hablar de alternativas, bueno, no me gustaría, la verdad, en este momento no tengo para pensar. Sé que se ha estado comentando el tema de Pablo Peirano, el ex técnico de Manucci. Lo he escuchado, inclusive cuando Gregorio Pérez todavía no se sabía nada, me parecía a mí una falta de respeto. No sé qué pensar si se da esto de Pablo Peirano también. Porque, a ver, vamos a ser sinceros, la relación de Don Gregorio Pérez y Gian Ferrari es muy buena, es muy fuerte. Entonces, lo que sea que haya tomado o el camino que haya decidido Gian Ferrari, yo creo que ha tenido en cuenta a Gregorio Pérez de todas maneras. Habrá que preguntarle a él si Edgardo Adinolfi podría tener el equipo momentáneamente, si estaría preparado. Yo creo que sí, porque ha trabajado con Gregorio Pérez mucho tiempo, y también hay que preguntarnos si sería la mejor opción, o también yo me pongo a pensar, ¿por qué no que Edgardo Adinolfi, su asistente técnico, tenga el equipo por un tiempo y luego Gregorio Pérez pueda regresar? No lo sé, yo me pongo a pensar muchas posibilidades que no signifique la salida total de Don Gregorio Pérez, y bueno, esto yo lo veía viable, ¿no? O sea, que momentáneamente, no sé, medio año luego entre Don Gregorio Pérez. Después de todo, imagino que Edgardo Adinolfi, como se dice, ha obtenido los conocimientos, la manera de ver de Don Gregorio Pérez. Claro, evidentemente no será tal cual, tendrá él sus opiniones, sus críticas diferentes a las de Don Gregorio Pérez, pero yo creo que un camino similar debería de tener, ¿no? Después de todo, Bengochea, que también obtuvo sus enseñanzas de Don Gregorio Pérez, tenía una manera algo similar, que no igual a la mirada del fútbol de Don Gregorio Pérez. Y bueno, yo espero que se dé la mejor alternativa, sea la que sea. No descarto, repito, quizás estoy siendo demasiado arriesgado, pero no descarto que Edgardo Adinolfi que tome el equipo momentáneamente,
Porque además RPP dice que lo va a hacer. Claro, acá dicen que mientras que deciden el futuro. Y lo más normal es que, bueno, mejor no me pongo a hablar de esto porque no quiero salirme del tema. Eso mejor lo dejo para otro video. Lo único que tendría que decirle a don Gregorio Pérez es gracias. El día de hoy, cuando fui a recoger mi carnet de socio, le juro que vi la pared donde don Gregorio Pérez se tomó esta foto que estoy poniendo seguramente en la miniatura y también ahora. La vi y me decidí a hacer una igual porque don Gregorio Pérez es todo lo que un hincha de la U debería de ser. Honrado, justo, sin fanatismos, mirando siempre por encima de todo la U y haciéndonos recordar que uno no es más importante que todos juntos y todos juntos somos la U. Si le pudiera decir algo a don Gregorio Pérez es que lo vamos a esperar. No importa cuánto tenga que pasar y sí sé que el tiempo nos juega en contra por el tema de la edad, pero quizás el futuro nos depara algo mucho mejor de lo que iba a ser ahora. Quizás este no era el momento. Quizás las cosas pasan por algo. Siempre he pensado eso y a pesar que me cuesta, lo voy a mantener. En fin, gente, me pueden poner su opinión en la caja de comentarios. Y bueno, esto ha sido todo por ahora y espero que me escuchen en una próxima oportunidad.